Muy buenas tardes. Este es su noticiero TV Aquí Los Cabos del día 13 de febrero del 2014. Entrega la señora Marielena Hernández de Covarrubias, presidenta del CEDIF, certificados competencias laborales para trabajadores al cuidado de niños en establecimientos infantiles. Presenta la señora Estela Beltrán Márquez su obra literaria Oleajes y Celajes Amorosos. Beneficia presidente en tu escuela a primaria Justo Sierra en la colonia El Zacatal. El alcalde José Antonio Agúndez Montaño nombró a Jesús Olmos como encargado del despacho de la Tesorería General Municipal del 12 de febrero al 3 de marzo del 2014, ya que el tesorero general Gerardo Manríquez Amador pidió licencia por causas de fuerza mayor. La licenciada Susana Burgoyne, directora municipal de ingresos, nos comenta sobre la facturación electrónica. Hola, ¿qué tal? Este es su noticiero TV Aquí Los Cabos, donde le traeremos lo más relevante que acontece en nuestra zona. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Mi nombre es Claudia Hernández. Iniciamos. La Procuraduría de Justicia del Estado da resultados. La alerta Amber activa eficazmente el trabajo de las instituciones para evitar las desapariciones de menores de edad. Nuestra entidad sigue siendo el mejor lugar para vivir. Gobierno de Baja California Sur, contigo. Entrega la señora Marielena Hernández de Covarrubias, presidenta del CEDIF, certificados de competencias laborales para los trabajadores al cuidado de niños para establecimientos infantiles. Brindar a la ciudadanía una atención de calidad con personal altamente capacitado y calificado es primordial para el sistema DIF estatal, ya que la población requiere ser tratada con sensibilidad y profesionalismo en todo momento. Por tal motivo, continuaremos promoviendo cursos y talleres que permitan a los servidores públicos superarse todos los días, afirmó la presidenta del CEDIF, Marielena Hernández de Covarrubias, para trabajadores en el EC0024 al cuidado de niños en establecimientos infantiles. Hernández de Covarrubias destacó que el sano desarrollo de los pequeños es la prioridad para el DIF de Baja California Sur, por lo que dicha capacitación representa algo trascendental y de gran valor tanto para quienes trabajan al cuidado de los menores como para los padres de familia que diariamente dejan a sus hijos en las estancias infantiles. Nosotros queremos seguir trabajando, nosotros estamos muy interesados en seguir aportando, en seguir aprendiendo, y qué mejor que esta mañana estamos viendo estos resultados DIF nacional, DIF estatal y DIF municipal. Trabajar todos en conjunto para tener como resultado una mejor sociedad, para seguir siendo de Baja California Sur el mejor estado y el mejor lugar para vivir. Gracias a quienes se capacitaron, gracias a quienes se certificaron, porque para los ciudadanos lo más importante es tener gente capaz, es tener gente con sensibilidad, con empeño. En dicha entrega estuvo presente el director nacional de profesionalización de la asistencia social de SNDIF, Raúl Anaya Núñez, que puntualizó que Baja California Sur fue uno de los pocos estados que se sumaron a la tarea de convertirse en una sede de evaluación en los procesos de certificación de asistencia social, por lo que reconoció ampliamente la labor de la presidenta del CEDIF y su valiosa contribución en la lucha por construir un México próspero. Carnaval La Paz 2014, cartelera estelar, jueves 27 de febrero, el humor de El Norteño, viernes 28 de febrero, el talento de Sasha, Benny y Eric, sábado 1 de marzo, bailaremos con Los Ángeles Azules, domingo 2, la alegría de Patti Cantú, lunes 3, el romanticismo de Edith Márquez, y para el gran cierre, el 4 de marzo, la banda MS, con alegría, hacemos la paz. Presenta la señora Estela Beltrán Márquez su obra literaria Oleajes y Celajes Amorosos. Esta es la información. Estela Beltrán Márquez presentó su primer obra literaria publicada bajo el nombre Oleajes y Celajes Amorosos. La presentación se llevó a cabo en un reconocido hotel de esta cabecera municipal. Este poemario reúne 55 textos producidos en las últimas décadas. La autora reconoció que guardó durante años estas líneas y pensamientos inspirados en la vida de sus amigos, sus compañeros de vida y en sus hijos. Experiencias propias y ajenas que dejaron una huella profunda. Primera fila de la audiencia se encontraba su hija Estela Ponce Beltrán, alcaldesa de La Paz.
Miroslava Bautista fue la presentadora del libro Oleajes y Celajes Amorosos. Buenas noches, doña Estelita, muchísimas gracias por estar aquí. Presidenta, muchas gracias por hacernos el honor de confiar en nosotros como sede de esta presentación del libro Oleajes y Celajes Amorosos, un libro bellísimo. Nosotros nos sentimos muy satisfechos de poder ser el hotel que presente este libro, porque tenemos ya conocimiento de las presentaciones que se han venido haciendo del libro en toda la península, se puede decir, en toda la Baja California Sur. Y bueno, el que nos hayan elegido para hacer esta presentación en la ciudad, la cabecera municipal de San José del Cabo, es imposible decir que no es una lectura realmente agradable y muy sencillo a lo que yo, si ustedes me lo permiten y con su permiso, doña Estela, voy a hacer algunos comentarios. Porque a lo largo de tu poemario me dio la sensación de que no ocultas que eres una persona enamorada del mar. Y ahora entiendo el título, Oleajes y Celajes. Apasionada en correr la pluma para hablar del amor, de los encuentros, las inevitables despedidas. Con un vocabulario claro, directo, sin pretender florear el léxico, porque dejas ver que quien entiende de sentimiento no rebusca las palabras. Hay que ir al grano, ser conciso. Si hablas del olvido, eres tajante. Si enalteces amor, es claro y profundo como el poema. La playa, por ejemplo. Conservaré el recuerdo de tu playa, porque pasará mucho tiempo para que yo vuelva a confiar en otras playas. De verdad, deben de leerlo, este es uno de mis favoritos. Pero a lo mejor suena muy pretencioso, yo me identifiqué con el siguiente, cuando escribes para tus hijos. Yo no tengo hijos, pero sentí como si mi madre lo escribiera para nosotros. Porque transmites ese sentimiento incondicional y tranquilo de una persona plena y realizada. Como tú misma lo describes, te transporta a tocar el cielo con el alma. Carta a mis hijos, creo que es justo después de la playa, este poema hermoso. Mi mayor orgullo, mi más grande amor, mis más valiosas joyas son ustedes. Qué bello, yo de verdad les pido un aplauso. Es algo realmente hermoso, ustedes van a tener la oportunidad de verlo y qué honor que digan tu madre que es su mayor joya. Estoy aquí con ustedes, con muchas personas que seguramente entre ustedes también deben ver poetas, gente muy aficionada a ellas, son escritores también de libros y todo esto me emociona muchísimo. Pues pasaré a decirles, primeramente quiero saludar a mi hija. Gracias, hija, por estar aquí. Pues algo de mi infancia, que desde muy pequeña me gustaba escribir. Pasaron mucho tiempo, seguía yo escribiendo. Llegué a la adolescencia, a la madurez, y no me decidía a ofrecer el libro, a imprimirlo. Tenía mucho miedo, no lo creía lo suficientemente bueno para ofrecerlo. Mis hijos me animaron muchísimo. Cuando ellos lo leyeron, quisieron que yo lo llevara a cabo. Y sobre todo, todo lo que vean ustedes ahí, como aquí lo han comentado, son vivencias no solamente mías, también de la familia, de mis hijos, de mis amistades. Una nieta mía le preguntó a mi hijo mayor, le asombró tantas vivencias, dice que mi abuelita ha vivido todo esto para poderlo escribir. Realmente, pues, no es así, pero no podría describir yo exactamente qué me impulsó desde muy niña a escribir. De todo, pero principalmente la poesía, que es lo que más me gusta. Y pues yo quisiera, cuando ustedes lo lean, que sea de su agrado. Me preguntan que sí, que es la inspiración. Yo únicamente puedo decir que la inspiración es como el viento. Lo sentimos, pero no lo vemos.
Quiero agradecer al Libro Magallón porque nos proporcionó la portada para el libro. Beneficia presidente en tu escuela a Primaria Justo Sierra en la colonia El Zacatal. A través de obras de rehabilitación, talleres, mantenimientos y reforestación, el gobierno de Los Cabos brindó beneficios a más de 700 alumnos de la Escuela Primaria Justo Sierra, ubicada en la colonia El Zacatal de San José del Cabo, con el programa municipal Presidente en tu Escuela. Con una inversión superior a los 300,000 pesos, el alcalde José Antonio Agúndez Montaña, acompañado de Gloria Gabarena Agúndez, presidente del sistema DIF municipal, reconoció la labor de los maestros y padres de familia de la escuela que, conjunto con el gobierno municipal, trabajan por el bienestar, desarrollo y educación de sus niños. El alcalde reiteró el compromiso con el sector educativo para que cuente con espacios dignos y con los medios indispensables para brindar una educación de calidad, objetivo principal del programa Presidente en tu Escuela. Pero ¿cómo se involucran los padres de familia para que sus hijos reciban esa educación que es la única vía para alcanzar el desarrollo humano y tener esas grandes oportunidades que nuestro municipio, por ser un municipio pujante, con un desarrollo que se presenta día con día, necesita de gente, de hombres y mujeres capacitados para que ocupen esos espacios dentro de la administración pública, dentro de las instituciones educativas, instituciones públicas, pero también dentro del sector empresarial. Por eso mi reconocimiento hoy lo demuestra el tener la primera banda de guerra de una escuela o de una institución pública. Allá hace mucho tiempo nos tocó pertenecer también en la Escuela Gregorio Cruz y Rodríguez a la banda de guerra, después en la Antonio Mijares. Y eso es parte de la formación y de cómo se forman o se forjan nuestros niños y nuestros jóvenes. Por su parte, Juan Antonio Cisneros, director del turno matutino de la institución, agradeció el apoyo del alcalde y sus colaboradores para que la primaria se destaque y desarrolle con calidad con actividades del coro y banda de guerra, quienes en diversas participaciones se han posicionado entre los primeros lugares. El coro de nuestra escuela participó en la interpretación del himno nacional, obteniendo el primer lugar en el 2010, 2011 y 2012, y en este último año cabe señalar que esta institución obtuvo el segundo lugar a nivel estatal. Otra participación trascendente de nuestro coro fue en las fiestas patrias, al interpretar en la orquesta, con la Orquesta Sinfónica del municipio de Los Cabos, en nuestro glorioso himno nacional en las fiestas patrias, preocupados por identificar y explotar las habilidades y talentos de nuestros alumnos, hemos abierto talleres de extraclase que han permitido a los niños incrementar su seguridad y autoestima. Dentro de estos talleres se encuentran pintura, baile y banda de guerra. Esta última ha destacado por ser la primera y única banda de guerra de nivel primaria en el sector público, una banda que siempre ha sentido comprometida con nuestra sociedad en la participación de diversos eventos. Finalmente, en compañía de directores municipales, representantes del sector educativo, entregó equipo deportivo, educativo y limpieza, así como credenciales de inspectores ambientales a los alumnos que participaron en el taller de manejo de residuos sólidos que impartió la Dirección de Educación y Promoción Ambiental. Entre las obras realizadas se encuentra la construcción de las rampas, piso firme en bebederos, demolición y construcción de lavamanos, pinta de extintores, bardas, barandales, pórtico y líneas de precaución, instalación de lámparas, aplanado de patio, reforestación, así como capacitaciones, pláticas y talleres ambientales, cuidado del agua, bullying, entre otros. El alcalde José Antonio Agúndez Montaño nombró a Jesús Olmos encargado del despacho de la Tesorería Municipal, del 12 de febrero al 3 de marzo del 2014, ya que el tesorero general, Gerardo Manríquez Amador, pidió una licencia por causa mayor. Esta es la información. A todos, esta es la carta y esta es la orden. Así muy rápido y sin mucho protocolo, comentarle por seguir el señor tesorero. El contador público Gerardo Manríquez nos ha pedido una licencia por motivos personales. Derivado de ello, pues necesitamos que alguien se quede al frente de la tesorería como encargado del despacho.
hemos platicado con nuestras directoras y nuestros directores, y con la finalidad de darle también seguimiento a todo lo que traemos y no que se retrase muchas de las cosas pendientes que pudieran estar más por principio de año. Pues hemos decidido que el contador público Jesús Olmos esté al frente como encargado del despacho. Dice, por medio de la presente, el suscrito ingeniero José Antonio Agundo Montaño, presidente municipal del honorable Consejo de Ayuntamiento de Los Cabos, me permito hacer de su conocimiento que, de acuerdo al artículo 53, fracción 14 y 23 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal, artículo 19, fracción 7 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Los Cabos, lo designo usted como encargado del despacho de la Tesorería Municipal a partir de esta fecha y hasta el día 3 de marzo. Digo, es un periodo ahorita, vemos ahí si se necesita más tiempo. Te compliques la vida. Si eres usuario doméstico, tenemos la solución para limpiar tus deudas. Si pagas tu adeudo principal en una sola exhibición, te podemos condonar en un 100% los recargos e intereses generados por la falta de pago oportuno de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Te esperamos en las oficinas de comercialización de San José del Cabo, Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Ribera. OMSAPA Los Cabos. Agua limpia, finanzas claras. Aplican restricciones. Cuida el agua y no olvides pagar. Óptica Americana. En Óptica Americana encontrarás pupilentes Fresh Look Color Blends, una de las mejores marcas de lentes de contacto, a solo 300 pesos. Además, cuentan con lentes de fantasía a solo 400 pesos. Gran variedad de almacenes, se hacen examen de la vista. La dirección: calle Ignacio Zaragoza y avenida Centenario, Colonia Centro, teléfono 14-233-25 en San José del Cabo. La licenciada Susana Burgoyne, directora municipal de ingresos, nos habla sobre la facturación electrónica. Esta es la información. Pues buenos días. La facturación electrónica es el medio más moderno que todas a nivel federal, a través del SAT, se está programando a partir de enero, del 1 de enero del 2014. Hoy en día el municipio cumple ya con las normatividad del SAT y estamos ya facturando electrónicamente. Es para facilidad de los contribuyentes, toda vez que es a través de un padrón de personas, se capturan sus datos personales junto con su correo electrónico y se envía la factura a su correo y ellos desde la comodidad, desde su hogar, pueden recibir una factura de nosotros. ¿Quiere decir que se están adecuando a las normas que ya está aplicando el SAT? Sí, claro, por supuesto, esa es la intención. Y pues nada más necesitábamos que el ingeniero nos diera el banderazo y arrancar ya con todo esto, ¿no? Y obviamente, pues aquí la invitación a la ciudadanía, ¿no? Sí, claro, invitarlos a que vengan los contribuyentes a darse de alta en nuestro padrón de personas y posteriormente a realizar su pago, y que muchos de ellos no se lleven su documento en blanco, sino que se lleven ya en su correo ya su factura electrónica, ¿no? Para mayor facilidad, etcétera, etcétera. Para agilizar, obviamente, exactamente. ¿Y son en todo tipo de pagos? En todos los pagos, excepto tránsito ahorita. Inclusive esto es a nivel municipal, Miraflores, Santiago y La Ribera y Cabo San Lucas están haciendo ya su facturación. El contribuyente tiene que traer su CUR. Si no, no hay problema, nosotros se los estamos sacando aquí. Pero si lo tienen, agilizar el trámite. Sí, pero si lo tienen, que lo traigan de una vez. Este es un servicio social. Se solicita ayuda para encontrar al doctor Sergio Moranchel Yáñez. Fue visto por última vez el pasado 7 de febrero del 2014 en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Desde ese momento no hay noticias de él. Salió en su automóvil Jetta Bicentenario color café con placas CZN3571. Cualquier información, favor de comunicarse al teléfono 624-11-989-46. Vamos a ver qué nos depara el clima.
Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional, le sigue usted platicando, comentando sobre la presencia de este que es el Frente Frío número 34, que sigue dominando parte del oriente, el sur del Golfo de México, el sureste y la península de Yucatán, en donde habrá desde luego pues alguna formación nubosa, precipitaciones que pueden ser fuertes en Tabasco, en Chiapas, así como en el estado de Campeche. El resto de la península, bueno, alguna precipitación de ligera, ocasionalmente moderada, pero sí, el frente sigue su viaje hacia lo que es la península de Yucatán. La masa de aire frío que lo ha generado y que lo sigue impulsando, sigue dando lugar a temperaturas muy bajas por la mañana y la noche en los estados del noreste principalmente y en algunos puntos del oriente. También el evento de norte, lo que es el viento violento y peligroso para los navegantes del Golfo de México, con rachas entre los 50 y 60 kilómetros por hora. Y cuando llegue a lo que es el Istmo y Golfo de Tehuantepec, esperaremos vientos que pueden llegar hasta los 70 kilómetros por hora. En tanto que el desplazamiento de este sistema lo hará en esa forma y por lo tanto dará también el lugar a un dominio pleno para la península de Yucatán. En tanto que las temperaturas, temperaturas máximas en todo lo que es el gran noroeste mexicano, que destaca Hermosillo con 36 grados de temperatura máxima, tal vez 32 en La Paz, 33, 34. Es importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional. Recuerde que tenemos dos canales abiertos, teléfono celular 624-16-484-93 y nuestro correo electrónico tvaquiloscabos@yahoo.com.mx. Recuerde, gota a gota, el agua se agota, no la tire ni la desperdicie. Para reportes y fugas, los teléfonos que aparecen en su pantalla. Lo invitamos que le den un like a Facebook y que nos visiten en la página Twitter. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Claudia Hernández. Que tengan un excelente día.